Hey, muy buena gente de YouTube, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé en qué momento del día está en este video, pero bienvenido nuevamente al canal. Y el día de hoy voy a traerles un video que, a ver, me gustaría decir que es nuevo, pero la verdad es que no lo es. Simplemente que tiene variaciones. Regresan los vale la pena o no, en cierta medida. Algunos me estuvieron pidiendo inclusive que grabara videos de autos que ya fueron grabados. Y entiendo el porqué, porque en la actualidad pues ha pasado casi un año de la última vez que yo grabé un vale la pena o no. Entonces pues sé que ya en un año han salido cosas nuevas y las opiniones pueden variar un poco. Y actualmente lo más importante referente a GTA 5 Online es que muchos, pero que muchos vehículos han cambiado todos sus precios. Bueno, no todos sus precios, pero vaya, los vehículos más importantes de Warstock han cambiado de precio. Entonces, al tener este cambio, pues es evidente que hay vehículos que ya no van a valer la pena en lo más mínimo, y van a haber otros que sí. Entonces, si nosotros entráramos ahorita en Warstock y yo filtrara por precio, nos vamos a dar cuenta que del primero sigue estando el Laser, pero del segundo tendríamos la Oppressor MK2, y esto es, creo que es con el precio especial. La verdad es que no sé cuánto sale ese precio especial, pero sé que es una barbaridad, creo que son 8 millones o 7 millones, no sé, una locura. Tenemos el Ignus armado, que cambió de precio, el Scramjet cambió, el Toreador cambió, el Deluxo cambió, el Vigilante sé que cambió, el Bombusca cambió, el Bombusca estaba creo que segundo de los más caros del juego, el Akula cambió. No recuerdo cuál otro vehículo hacía de primeras, el RUINER 2000 cambió de precio. Vaya, han cambiado muchos vehículos de precio. Y pues a mí me gustaría, y creo que si ustedes lo desean, porque esto también es una cuestión de lo que quieren ustedes, si ustedes consideran que estaría bien que trajéramos nuevos videos referente a los vehículos que cambiaron de precio para saber si valen la pena o no en la actualidad, pues yo encantado de traerlos. Entonces, el día de hoy nos vamos a centrar en el vehículo principal de muchísima, pero que muchísima gente en GTA 5 Online, porque sé que para mucha gente es el vehículo principal y Rockstar lo ha estado tocando mucho desde la última vez que yo le hice video a esta moto. Estamos hablando de la Oppressor MK2, que actualmente, como ya vimos, tiene un precio de 6 millones. ¿Qué pasa? Que es que la Oppressor en realidad no vale 6 millones. La Oppressor vale muchísimo más, principalmente si aún no tienes casi nada en GTA 5 Online, y lo vamos a ir analizando poco a poco para que ustedes se vayan dando cuenta de ello. Entonces, si yo entrase aquí, tendríamos este Terrorbyte. ¿Y por qué me he venido yo al club nocturno? ¿Qué tiene que ver todo esto con la Oppressor, etcétera? A ver, como decía, esta moto en realidad no vale 6 millones, ni siquiera con precio especial, porque para poder tener esto que tenemos aquí, que es el taller de la Oppressor, que es el único lugar donde podemos tunear esta moto, necesitamos un Terrorbyte. Pero para necesitar el Terrorbyte necesitamos también un club nocturno. Entonces, si yo me meto aquí en la tienda y yo me vengo a Maze Bank Foreclosures y yo vengo a clubes nocturnos, voy a agarrar por ejemplo este, vale $1.645. Necesitas en los almacenes, bueno, no, mentira, almacén no necesitas, porque creo que el del Terrorbyte ya viene incluido, o la verdad es que ya no recuerdo si viene o no viene incluido. Diría yo que ya viene incluido, ¿eh? El tema del garaje del Terrorbyte. Pero vamos a ponerle que compramos el club nocturno con todos los accesorios, todos los pisos de estacionamiento, de almacenamiento, mejoras, etcétera, etcétera, etcétera. Esto te dispara el club nocturno a más de $2 millones. Entonces, si yo tirase el club nocturno por $2 millones, por lo bajo, y yo quisiera comprarme, yo que se ponte el Terrorbyte. Actualmente yo no recuerdo cuánto vale el Terrorbyte, pero creo que, si mal no recuerdo, con comprar el Terrorbyte solo no bastaba, había que ponerle un añadido. Y ese añadido era lo más caro del Terrorbyte, que es el taller especializado. Si no recuerdo mal, el taller vale $800.000 y el Terrorbyte vale alrededor de, ponte que $1.5 millones más. Creo que estoy tirando un poco por lo bajo, pero poniendo esto así, más o menos, estaríamos hablando que con precio especial de la Oppressor, el total saldrían casi $9.5 millones. Estamos hablando de casi $10 millones. Es el vehículo más caro hoy por hoy en GTA 5 Online. Y ojo, es que ahí no está todo sumado todavía, porque a la moto tú evidentemente vas a querer ponerle modificaciones y estética. Quieres ponerle blindaje. Estamos viendo que el blindaje anterior del 80% son 35.000, así que este puede costar 40.000, tirando por lo bajo. Las contramedidas, evidentemente vas a querer ponerle bengalas, porque si no, pues llega un misil y adiós muy buenas. Que ojo, no son las mejores bengalas del juego, son una basura, pero bueno. Teníamos, pues si quieres cambiarle el motor, la velocidad, vaya, todo esto va sumando y va sumando, pero es que lo importante con esta moto viene aquí, en las armas. Quieres ponerle, evidentemente, los misiles buenos, que son los misiles teledirigidos, que ojo, también fueron nerfeados. Entonces, si yo quisiera, no sé, la ametralladora explosiva, son 275.000 dólares. Vamos a poner que los misiles teledirigidos son 400.000 dólares más. O ponlo en 300.000 si tú quieres. Entre tantas mejoras que le vamos haciendo al lado opresor, no llegamos a gastarnos 1 millón más, pero yo diría que aproximadamente 400.000 dólares más modificando el vehículo. Entonces sí, efectivamente llegaríamos a casi 10 millones de dólares. Ojo, si yo la vendiese ahorita me darían menos de 2 millones de dólares por la Oppressor, lo cual es un auténtico insulto. Pero bueno, no sé. Ojo, yo la he comprado antes. Esto es importante también aclararlo, porque los vehículos de los precios de los vehículos, perdón, hayan cambiado, no significa que ahora si lo quieres vender te van a dar más. Todo lo contrario, si ya lo tenías comprado, va a funcionar con el precio anterior. Ahora, si lo vuelves a comprar, asumo que el precio de venta cambiará. Entonces, bueno, habiendo dicho esto, aquí está la moto, ¿no? Entonces, estamos hablando que son 15 millones entre Club Nocturno, 15 millones, perdón, 10 millones. Entre un Club Nocturno, entre el Terrorbyte y la moto, una locura. Entonces, hablando de características de la moto, creo que ya todo el mundo la conoce de arriba abajo, porque aunque no la tengas, seguramente ya la has utilizado en alguna sesión pública, habrás encontrado alguna tirada por ahí, te la habrás llevado, o te habrán matado con ella, o lo que sea, o la has visto en 15.000 videos, como sea. A ver, yo les doy mi sincera opinión, es un vehículo muy versátil, porque lo es, yo no te voy a decir que no. Realmente es un vehículo muy versátil en el que podemos entrar y salir de cualquier lugar sin ningún tipo de problema. Funciona muy bien para misiones preliminares en las que son en sesiones públicas, o sea que puedes hacerla sin necesidad de una pantalla de carga. Ya las que son misiones de pantalla de carga no las vas a poder utilizar, estoy casi 100% seguro que ninguna. Ojo, esto es una pregunta que me hacen en muchísimos videos y es difícil contestarla porque hay misiones donde sí podemos utilizar ciertos vehículos y hay misiones donde no, y esto es importante recalcarlo, porque sé que muchas veces entras porque quieres saber si lo puedes utilizar. En la misión preliminar del Bronco Troika, hermano, no puedo ver en qué misiones preliminares puedes utilizarlo y en cuál no, es una auténtica locura. ¿Sabes cuántas misiones de cuántos golpes hay en este juego? Una barbaridad. Pero bueno, volviendo al tema, es un vehículo, como mencionaba hace un momento, muy versátil, en el que podemos entrar, salir bastante rápido, pero este vehículo ha sufrido muchos, pero que muchos nerfeos desde su salida. Esta moto llegó siendo la reina de las sesiones, donde de 30 jugadores, los 30 tienen la Oppressor comprada, y de los 30 de la sesión, por lo menos 20 andaban en esta moto. Era una auténtica locura. Y entiendo el porqué, porque vuelvo y repito, es muy versátil, es muy fácil de entrar, salir, podemos llegar a cualquier lado. O sea, si yo quisiera, ponte, llegar a aquí mismo donde está el taller este para comprar autos, es que es tan fácil como agarro, bajo y lo tengo aquí. Miro los carros, digo, ok, me sirve, me voy. Aceleras y llegas a tu casa en 0, y bajas de una vez y estás dentro de tu casa. Ojo, esto no te lo deja hacer ningún otro vehículo con esta rapidez y facilidad. Ni siquiera el mismo Deluxo, que es el vehículo que más se le asemeja en cuestión de, ¿cómo lo mencionaría?, características positivas del mismo. Ojo, evidentemente el vehículo es lento en el aire, y es normal, se entiende. Es más, si nos ponemos en primera persona, creo que lo podríamos ver. 130, va a ir así. Hay una especie de ir más rápido, que es como algo así. La verdad es que yo no sé si funciona o no funciona. Nunca me he puesto a hacerlo porque siento que tampoco es que vas a ganar mucho tiempo, ni mucho menos. Pero bueno, ahora, ¿cuáles son estos nerfeos que les mencionaba hace un momento que ha sufrido la Oppressor MK2? La Oppressor MK2 le han puesto unos misiles teledirigidos mucho, pero mucho más torpes de lo que ya eran antes. De por sí, matar a un jugador a veces con la Oppressor MK2, si el jugador era un poco habilidoso, era muy difícil. Ahora es prácticamente imposible. Con un poquitito de skill es muy fácil esquivar los misiles de una Oppressor MK2. Y no solamente eso, sino que es muy fácil acabar con la persona que vaya dentro de la moto o llevando la moto. Y lo digo por experiencia propia. Yo no la utilizo ya desde hace muchísimo tiempo, pero cuando juego en sesiones públicas sí me encuentro uno que otro que viene a trolearte, te tira misiles, no te destruye, te bajas de tu vehículo y le tiras 3-4 balazos y se cae de la moto y adiós. Eso fue todo. Ya esta moto es literalmente, la han convertido, Rockstar se encargó, en un vehículo que las ratas no pueden hacer absolutamente nada. Sin embargo, y esto sí lo voy a mencionar, sigue siendo muy bueno para ciertas misiones. Porque, a ver, y lo puedo decir en base a mi experiencia propia, las pocas veces que entro a jugar al GTA, porque ya no lo juego, pero las pocas veces que entro para, ponte, farmear, me dedico a hacerlo con esta moto, porque realmente es bastante rápida moverte de un lado a otro. Cuando estás haciendo misiones de ventas, te juntas con tus amigos, vendes tu negocio, pides la moto, te vas al siguiente negocio. Cuando se termina la venta, si fuiste muy rápido, llegaste de primero, pues ya estás ahí. Entonces tan fácil como entrar, invitar a tus amigos al negocio y tirar la venta de nuevo. Y ponte que te salió, que yo qué sé, por poner un ejemplo, estoy en mi negocio de anfeta y me salió la venta de helicópteros. Pues es tan fácil como agarrar la Oppressor y volar aquí. No hay ningún vehículo que creo que haga esto tan rápido en GTA 5 Online como lo hace la Oppressor. Sinceramente, es muy rápido porque nos permite cruzar el mapa de una manera diferente y muy rápida. Principalmente porque el Deluxo es muy lento en aire, mucho más lento que este vehículo. Entonces eso sigue siendo un punto positivo para la Oppressor. Ahora, la pregunta real de todo esto es, ¿lo vale? O sea, si tú no tienes la Oppressor MK2 actualmente, en 2023, 2024, 2025, 2026, si sigue teniendo este precio y sigue funcionando así, y Rockstar no saca GTA 6, por desgracia, ¿vale la pena? Yo sinceramente te diría que no. Con todo y que cuentas con misiles teledirigidos, que ojo, nada más cuentas con 20 misiles, no lo hemos mencionado, y los pueden contar. Son literalmente 20 misiles cuando se acaban, tienes que volver y pedir la moto, ¿eh? Como 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Se acabó, no hay más. Y estoy dándole el botón, escuchen. Le estoy dando el botón, no hay más. Y si nos fijáramos en la parte de adelante de la moto, veríamos que ya los misiles ni siquiera se asoman. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú quisieras misiles, tendrías que devolver la moto y volverla a pedir, cosa que es un auténtico coñazo. Sí, Rockstar ha trabajado en que los vehículos lleguen más rápido llamando al mecánico, pero es que igual sigue siendo un auténtico dolor de cabeza. Entonces, desde aquí vamos a dar ya nuestro veredicto. Yo te voy a ser bien sincero. En su día yo dije que esta moto valía la pena. Y sinceramente me parece que estaba bien para el precio que era en aquel entonces. Pero actualmente te diría que casi 10 millones me parece una auténtica barbaridad por este vehículo. Y yo creo que estoy tirando bajo y creo que me estoy quedando corto, ¿eh? Me atrevería a decir que en realidad es mucho más lo que debes pagar, pero bueno, no vamos a entrar en esos detalles. Moverse por el mapa de GTA V, del mapa de Los Santos, a ver, no es tan complicado, no es un mapa gigante en el que necesites sí o sí una manera de moverte rápido, porque de por sí me atrevería a decir que de aquí para arriba nadie pasa. O sea, lo máximo que llegamos es a esta zona de aquí, que todo esto es Gran Señora de Ser. Después de Gran Señora de Ser para arriba es muy raro que tiremos, y si tiramos normalmente es para llegar a la base militar y coger un avión y movernos por el mapa más fácilmente. Entonces, sabiendo que el 90% del tiempo nos la pasamos, como es obvio, en la ciudad, menos todavía. Sinceramente, yo siento que no hace falta gastarnos tanto, pero que tanto dinero en un vehículo que, cuando vas a ver la diferencia, pues bueno, ya si estás hasta inclusive en Play 5, nueva generación de consolas, para decirlo bien, ya tendrás vehículos con mejora de HAO, que hace que los vehículos sean extremadamente rápidos. O sea, mi Hakuchou Drag, me atrevería y me gustaría algún día, y coméntenme ustedes aquí en la cajita de los comentarios si les gustaría, me encantaría probar un día una carrera. Y esta era una idea de una serie que tenía, que quise hacer en algún momento en el canal y no la hice. Se las comento una vez y me dicen qué opinan ustedes también por ahí mismo. Había pensado en crear una sección en el canal que fueran el vehículo más rápido de GTA 5 Online, pero de manera diferente, en una lobby. Y estaba pensando en hacer carreras desde la punta de, o más o menos por aquí, ponle que estas instalaciones, desde aquí hasta el Aeropuerto Internacional de Los Santos, con diferentes vehículos. Me atrevería a decir, ponte que hasta aquí, por poner un ejemplo, no sé, o aquí en medio. Me atrevería a decir que la Hakuchou Drag con la mejora de HAO o el de Best 8 llegarían casi a la par que la Oppressor MK2. Me atrevería a decirlo, porque la Oppressor hasta cierto punto no tiene tanta velocidad. Evidentemente estamos hablando de una prueba donde en su mayoría es una auténtica recta para estos vehículos que son muy rápidos. Entonces serían casos específicos. Definitivamente entrar y movernos por la ciudad con una Oppressor es una maravilla, pero tampoco es el fin del mundo, la verdad, moverte en otro vehículo. So, bueno, no sé, los voy a estar leyendo. Comenten ustedes si les gustaría este video y yo lo haría. Y tengo pensado, cuando decía que lo quería convertir en alguna serie, era inclusive hacer una carrera tipo, no sé, el Pyro. Y estoy aquí parado y pido el Pyro. Agarro un vehículo, busco el Pyro donde sea que lo dejen, que creo que sería aquí, y me subo y manejo hasta el aeropuerto. Y cuando llego al aeropuerto, ¡pum!, terminará el tiempo. Entonces eso también contaría como parte de su pasada. No sé, comenten ustedes si les gustaría eso o simplemente quieren una carrera entre la Oppressor y algún vehículo en específico. Llámese de Veste, llámese Hakuchou Drag, y si veo que hay apoyo para eso, pues yo lo haré. Ahora sí, sin más cargar, pues ya tengo más de 15 minutos aquí, creo que es más que suficiente. Si les ha gustado, un buen like, comentar, suscribirse. Recuerden que esto ayuda muchísimo al canal, me motiva a seguir adelante con todo y que es un juego que para mí es un juego bastante muerto, pero yo sé que a ustedes les gusta el contenido y yo entro por y para ustedes. Así que bueno, sin más cargar, me despido, nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.